Mexicana, famoso por sus hermosas playas, por su amplia variedad de platillos típicos, por sus pirámides y sus ruinas mayas, sus templos, su precisión y exactitud de las obras de sus ancestros. Existe un municipio en Yucatán llamado Canacimi, mejor conocido como la capital mundial del palucho. Aquí nació quien hoy en día representa un emblema de lucha y sacrificio, de entrega, de pasión, de humildad y de talento. Justamente donde estamos aquí, pero en este lugar, tuvieron muchos años.
porque cuando mueve su cuerpo sabroso, me pongo a temblar con su movimiento. Ay, me va a matar. Si quiere el fin de semana, me voy con mi negra y bailamos un día con una vela para la cantidad. Ya con los tambores no puede parar, que prendan las velas porque va a gozar. Thank you.
repítame el timbal. Repítame, repítame el timbal. ¿Cómo está, profesor? ¡Abrazo!
Felicidades. No solamente se celebran cumpleaños, se celebran reencuentros amorosos. Por ejemplo, hoy se encuentran personas que le deben a otra puta que se esconde, aquí se encuentran. La madre se va. Así pasa, sí. Hay una canción, profesores, tenemos ocho meses ya como agrupación formada. Es un honor para mí poder decirles que desde Canacín poder llevar mi música más allá de las fronteras. Muchas gracias por todo su apoyo. Esta canción es un amigo mío, se llama Luis Alberto Domínguez Reyes y se llama El Cangrejito que baila toda la República. ¡Dice! Thank you.
corazón. Gracias. A lo que vinieron, chicos, sonando las roles, agarrando la mano, a lo que vinieron. Muy bien. O que no es poco, o que no es. Hoy es espacio de la puerta de cristal. Una madrugada muy padre. A ver, profesor, de lo más reciente. ¿A qué hora tienen pensado respirar si en este
el lugar, profesores. Digo, para ir preparando al director, porque cuando baja, se cuesta dormir. No, para mantenerlo ocupado, para saber de qué se trata. Si lo que vinieron es a divertirse y a bailar, pues es lo que me toca hacer a mí, ponernos a bailar. Profesores, adelante, Vicenero Carvalho. Thank you.
Construir mis sueños a través de eso, pagando unas pequeñas clases para que me enseñara a lo que era la música. Muchas gracias a las personas que creyeron en mí, pero que den muchas gracias a las personas que también se burlaron de mí, que me dijeron que yo nunca iba a hacer nada. Profesor, les digo, eso no es ya no a mi tanto, profesor. Ahora, Pepe Hernández. Traigo con este apito y con tuyo que quita lo que yo era un paletero aquí en mi barrio. Traigo con las alas con un caso de paleta, a punta de la balanza. Y al yo, pero la vida me aprendió. Y se sube la cosita de mi papá. Salud y canto, yo te lo pongo a toda rato, me invitan
baila, tanto baila, baila sin parar. Aquí está valiente y es un gran mortal. Thank you.
gracias por darse cita a esta reunión musical. Esta canción se la voy a dedicar a un amigo que pues, todavía no tengo el gusto de conocerlo físicamente, pero a través de los medios nos hemos comunicado y pronto lo daremos un abrazo, ¿verdad? Juan Carlos Pérez, la voz líder de Mr. Chile, que también otorga permiso para cantarles esa canción que ya tiene como 35 años, no me equivoco, 30, por ahí. Si no me vas a amar. Thank you.
bailando. Antes de continuar con esta bonita velada, con esta bonita pieza, quiero compartirles algo que planeamos con mucho cariño. Como lo pueden ver todos los muchachos, hoy cortamos una camisa rosadita bien bonita. Esto es para apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Fuerte el aplauso para todas las mujeres que hoy pelean contra ese tipo de enfermedades, para todas las personas que también ya logramos salir de ellas. Fuerte el aplauso para ellas. Por eso este hoy cortamos esta bonita y tradicional guayabera en honor a todas esas mujeres. Gracias. Arriba el sexo femenino, profesores, un fuerte abrazo para todas las mujeres. Lo más hermoso que nos dio en mi vida, maestro. Profesor, necesito muy buenas canciones como la que le cantó ahorita, canciones así de los amados, sino de los amados y todo el rollo. También hay que contar la vida misma, lo que nos acontece. Y voy a cantar esa canción con todo respeto, pero se la quiero dedicar a todos aquellos yernos que todavía viven con mamá suegra y con papá suegro. Digo porque putas como no pagan nada, hasta 7 veces cobran. La neta, no pagan renta, no pagan tiempo, no pagan putas a su cero, ya no compran las suegras. Porque son las suegras de consentidos. Entonces, profesores, a mí me pasó eso, que le tengo quebrado, estoy viviendo con mi suegro, pero te das cuenta que pasan los años y no eres dueño de nada, carnal. Tienes que apartarte para empezar a hacer tus cosas. Consejo que te da palito, el tema se llama el abrazo, profesores. Thank you.
Thank you.
Thank you.